A través de Tu Zona X, nada nos calla. Y estoy con la querida y fantástica Doctor Beauty, María Jesús Moya. Querida mía, Oli, preséntate a este mundo que no te conoce. Añeseo, María Jesús Inmita. No, me entiendo. Hola, ¿cómo están? Aquí Doctor Beauty presente. Qué raro. Se siente. Qué raro. Oye, hoy tenemos un programa súper entretenido, súper variado. Vamos a partir con información varia. Yo quiero presentarles un par de aplicaciones móviles que estuve probando esta semana. Ah, volvimos al lado geek. Sí, vamos a partir con lo geek. Vamos al lado geek. Principalmente geek. Si es que tú tienes alguna recomendación, me gustaría que le hicieras alguna página web que sea de tu interés. Pero quiero partir el programa con el lado geek para darle también un saborcito entretenido a esta cosa y que no sea tan cuadrado. María Jesús, no es necesario que sea una aplicación móvil, puede ser una serie, una página, es que quieras. Lo que se me vino a la cabeza demasiado, ok, Poppy, no sé si recomendarlo. Qué extraño, no entiendo cómo a ti se te puede haber ocurrido algo de esa forma. Perdón. Queridos míos, voy a partir con algo súper esencial en esta época del año y porque queremos saber si vamos a pasar agosto, porque estamos a puertas del mes de los gatos, el mes más cruel de todos. Para los humanos y para los gatos. Entre comillas, yo en verdad todavía soy una ignorante, no entiendo muy bien científicamente por qué es el más difícil. Porque, o sea, entiendo que el invierno es complicado, pero ¿por qué agosto? Me parece extraño. Pero una de las cosas que nos facilita la vida, que nos facilita esta hibernación que tenemos en esta época, donde no queremos salir, donde no queremos movernos mucho, donde no queremos pasar frío, son dos aplicaciones móviles que estuve probando, que son lavanderías a la casa. Oye, pero qué hermoso. Lavandería a tu casa. O sea,
Quienes viven en edificios, en distintos lugares, o que están complicados, que no tienen tiempo realmente. Esto es para gente que no tiene tiempo para lavar su ropa. Yo sé que puede ser muy flojo, amiga, para algunas personas, amiga, pero de verdad. Yo tengo lavador y secador en mi casa y yo contrataría esa aplicación para no moverme. ¿Cómo te lo explico? Bueno, entonces aquellas personas que no tienen el tiempo para poder lavar, existen estas aplicaciones móviles que te facilitan el lavado de ropa. ¿De qué forma? Existen dos. Una se llama Mr. Jeff o Mr. Jeff, que es una aplicación móvil súper entretenida donde te da la posibilidad de seleccionar distintos planes que tú contratas y que te proporciona un mes de lavado. Te van a buscar una bolsa por semana. Hacen como un programa, un calendario. Un programa. Por ejemplo, a mí yo la contraté un mes porque tenía un descuento. Evidentemente. De los códigos. Está en Groupon también. Muchas personas me han dicho así como, oye, está en Groupon para conocerla. Bueno, esta aplicación, como les digo, ustedes, existen distintos planes. Va el XS, me acuerdo un poco de Movistar, XS, SML. Y básicamente el XS te dan 4 bolsas. Aproximadamente de 4 a 5 kilos de ropa. ¡Oh, escaleta! Que tú puedes llenar y son 4 que van a buscar una por semana. Entonces es perfecto para una persona que vive solo, que acumula su ropa y te la van a buscar a tu casa y te la van a entregar a los 2 o 3 días de lavado, limpia, seca y doblada. Oye, pero es que sabes que es súper práctico. Más de que cuando uno vive solo, siempre piensa en ya la ropa sucia de lo que yo ocupo día a día. Pero ¿y la ropa blanca? ¿Las toallas? ¿Las sábanas? No, sí, eso ¿se acumula? Eso se acumula un montón. Y a mí me pasó que ocupa mucho espacio. Acumulé mucha ropa y se me... O sea, era un caos porque era una montaña de ropa terrible y yo soy un poco obsesiva con esas cuestiones. Es como que... Amiga, me lo imagino. Es como, ¿cómo es posible que tengo 2 semanas? ¡No puede ser! Estoy usando las mismas sábanas por casi un mes y era como, ¡qué asco! ¡No puede ser! Ya. Sí, me ha pasado, lo sé. Sí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, por favor, porque no sé. Bueno, a todos nos ha pasado, amigo, tranquila. La cosa es que, a ver, utilicé esta aplicación. Bueno, y el plan XS, como les digo, tiene esta modalidad, que son 4 bolsas de 4 kilos, aproximadamente 5 kilos, donde te van a buscar la ropa, te la lavan, te la secan y te la entregan doblada. Ah, pero hermoso. A casa. Es como una mamá en una aplicación. Luego existe el plan S, que ya sería una bolsa de lavandería que equivale a 8 kilos aproximadamente de ropa y que también son 4 bolsas, una por semana. Y los planes más ML, no sé, te suman planchado. Porque también tú puedes contratar un servicio de planchado en este tipo, amiga, de cosas. Amiga, seamos honestas. ¿Cuál es para ti el L? ¿Seamos honestas? No, yo contraté el S porque de verdad igual casi que no plancho nada. Porque invierno, igual las cosas estiraditas se tapan con el chaleco y con el abrigo. Así que no se... Ay, ve. A mí me gustan las cosas planchaditas porque están como tibiecitas. Sí, son más lindas que estén planchadas, evidentemente. Y de esa forma te van entregando la ropa. Es súper buena la aplicación. Me gustaría darles mi código, que es BritaAngélica1, me parece. No, ni me acuerdo, pero... Pregúntamelo en Instagram, @geekandchic. Pueden preguntarme el código para que le hagan un descuento a ustedes y a mí, porque como todas las aplicaciones nuevas parten... O sea, es como un Rappi de ropa. Claro. Ya. Y esto, como les mencionaba, es súper entretenido, súper cómodo. Igual, si comparamos con esta otra aplicación que les voy a comentar ahora, que se llama AppWatch, A-P-P-Wash. De lavar, de en lavar. Inglés. Claro, Wash. Es otra aplicación que es mucho más simple, que se nota que no invirtieron en la aplicación en sí, pero igual existe, donde no tienes que contratar ningún servicio, porque como les digo, en Mr. Jeff tú tienes que hacer un contrato de la aplicación, o sea, de los planes para poder del servicio, y que se te va descontando tu tarjeta de crédito o al método de pago que establezcan ahí, pero te obligan sí o sí a 4 lavados al mes y contratar un servicio completo. En cambio, esta que se llama AppWatch, tú la usas cuando la necesites. Ya. No es obligatorio que sea todas las semanas, todos los meses, y simplemente te cobran lo que vas a usar. Tú, aquí no te entregan una bolsa, tú llenas una bolsa de toda la ropa que quieres y te la pesan. Eso te dicen, ya. Y te cobran 7 lucas por 8 kilos de ropa. Wow.
y te cobran 9 lucas por 9,000 pesos, o para las personas que son extranjeras, no, ya, 9,000 pesos por chilenos. 16 kilos de ropa. 16 kilos de ropa, loco, 16 kilos que equivalen a 2 bolsas de las que yo estoy contratando en el servicio de Mr. Jeff. O sea, es como si comparáramos Cabify con Bit. Claro, ahí. Es Cabify. Este sería Bit, pero el servicio es igual. En el servicio, porque lo probé, ojo. Ambas las probé y ambas entregan la ropa igual de limpia, igual de secas, igual de dobladas. No hay ninguna diferencia. Así que es súper cómodo, pero me gusta más esta App Watch porque se demoran un día en entregarte la ropa. ¿Ya? O sea, yo la contraté un día, no sé, un día lunes, y el martes feriado me la fueron a dejar igual. ¿Feriado? Me la fueron a dejar igual, wow. Doblada, planchada, y hay menos restricciones en el sentido que Mr. Jeff, dentro de las bolsas no pueden ir polerones, ropa delicada, cosas, no sé, más delicadas, por ejemplo, abrigos, chaquetas no pueden ir metidas. En la App Watch tampoco pueden ir abrigos, pero igual pueden ir chaquetas cortitas, pueden ir chalecos más delicados, puede ir ropa, pueden ir polerones, puede ir lo que quieras. Sin ningún problema. Se ganó mi yumbito. Y es más barata, es más rápida, menos restricción. Temo que se haga muy famosa y que joda esa. Y se pongan más caritos. Más caritos, o que empiecen después a limitar más las cuestiones. Pero mira, hasta el momento funciona súper bien. Lo único que no me gusta de ninguna de estas dos aplicaciones es que a mí me encanta el olor a suavizante. Ya. Y aquí viene sin aroma nada. Es inoloro. Inodoro. Inodoro. Sí. Inodoro, exacto. ¿Y qué dije? Inoloro. No, no importa, amiga. Sin olor, la cuestión viene sin olor. No importa, viene sin olor. Sin odor. Es que lo que pasa es, sí, está que bien. Probablemente eso es para la gente que en el fondo tratan a toda la gente como si fuera alérgica, que no tenga olor. Está súper bien. Entonces, para las personas que les complique, viene bien la ropa. Ahora, si tienes una mancha así enferma, así como que se te dio vuelta el siracha en el mantel, amiga, olvídalo. No se te va a salir esa cuestión. No. Pero en general son súper buenas y nos facilitan la vida, sobre todo a las personas que no tenemos mucho tiempo. Y a mí en particular me gustó porque yo tengo un sistema en el edificio donde yo tengo que pagar en la lavandería. Me cobran 1,300 pesos por lavar. ¿Por y 1,300? Claro. Y 1,300 por secar. Entonces, la ropa que estoy usando y lo que tendría que lavar, porque tengo que hacer como 2 lavados y 2 secados, y sumo, al final tendría que, por un poco más de plata, me la traen doblada y sé que no tengo que ni siquiera preocuparme de nada. Así que, de chao, verdad, ¿para qué preocuparse más entonces, digo yo? No nos preocupemos. No, ¿para qué? Sobre todo en este invierno que hace tanto frío y que no queremos salir. Y con esto voy a dar paso al tema, entre comillas, principal, que es cómo sobrevivir este agosto y estos días de Mercurio retrógrado, y que está retrógrado el alma, la mente, los satélites, los astros, todas las cuestiones. Así acá como está retrógrada hasta la estrella y hasta altura del partido. Sí, qué re terrible, loco. El otro día estaba viendo un mapa astrológico y así como Mercurio retrógrado, Júpiter retrógrado, Saturno retrógrado, Marte retrógrado. Y yo, sin basta. Yo soy de las ignorantes. ¿Qué significa que los planetas estén retrógrados y Mercurio en particular? Porque todo el mundo le ha dado con Mercurios. O mira, sea, mi astrals. A ver. ¿Qué significa? Ustedes encárguense de ver cuándo está retrógrado esta cuestión, pero ¿qué significa? Mira, yo en este momento no me acuerdo con cuántos retrógrados ni cuáles precisamente estamos encima. ¿Ya? Yo sé que estamos con Mercurio retrógrado arriba, sí o sí. Y Júpiter retrógrado, sí. O sea, tenemos más de un planeta. Estamos como con 6 retrógrados. No, sí, en serio. Esto no es chiste. Estamos con 6 retrógrados encima. O sea, estamos súper cacao. O sea, buen chileno. Esto raro que estamos sintiendo. Que andamos así, como puta, no me resulta nada. Todo me sale mal. Como se te echó a perder el computador. Se me echó a perder el computador, el auto. Me salió una propuesta de pega, me la retrasaron. Ya. Todas estas cosas, que iba a ser un viaje, finalmente lo tuve que echar para abajo. Ya, todo eso es lo que está ocurriendo ahora que se alinearon todos los planetas y en retrógrado, más encima. Estamos hablando de que en el sistema solar hay 7 planetas y 6 se dieron vuelta, imagínate. Imagínate, menos mal que la Tierra no está retrógrada, porque no sé en qué estaríamos ahí. Oye, ya, pero dime una cosa, yo estoy aprovechando a la Jesús, porque también la Jesús es muy, no solamente es odontóloga, no solamente es médico estético, no solamente es blogger, es instagramer, influencer y todas las cuestiones, sino nah, que además mamá soltera, mujer lechona. Además,
además le sabe de los astros, de las gemas, de todas las cuestiones, la cabrita. Es una completa. Así como que Doctor Beauty, Doctor Bruji, Doctor Todo. Dígame todas las cuestiones. Bueno, ahora entro en Doctor Bruji. A ver, lo que pasa es que astrológicamente hablando, los planetas definen como una personalidad, son distintas personalidades, son como patrones, claro, psicológicos, ¿ya? Yeah. Entonces, por ejemplo, tomemos como ejemplo Mercurio. Mercurio, yeah, astrológicamente y numerológicamente hablando, a mí me afecta, se supone. A todos nos afecta. Pero a los mercurianos yo soy mercuriana también, pues yo soy de mayo. Ya. Yeah. ¿Qué es lo que pasa con Mercurio? Mercurio es el planeta que rige las comunicaciones. Amy. Sailor Mercury. Okay. Sailor Mercury, ya. Yeah. Digamos que Sailor Mercury está enferma. Ya. Yeah. Ah, está resfriada. Está hospitalizada y no puede hacer nada. Entonces tú le duele el cuerpo. Le duele todo, está con influenza, tirada en cama, en cuarentena. Ya. Ya, quiero que te imagines. Pobre Sailor Mercury, yo no sé qué haría Sailor Moon sin Sailor Mercury, porque yo creo que ni siquiera llega a tomar la micro. La buena se pierde con todo. Ay, claro, ya. O sea, tenemos a la ordenada. Tenemos a la persona que es estructurada, estudiosa, la persona que enseña, la persona que comunica. Mercurio es el que comunica, es el que entrega las noticias, es el que enseña, el que transmite, ¿ya? Y es el perfeccionista estructurado también, o sea, todo lo que tiene que ver con eso. Amigo, pero eso nos llevamos bien, entonces, somos de los Mercurios. Amy's, somos de las Amy's. De las Amy's, por supuesto, siempre. Ay, siempre ñoña Matea, nunca in ñoña in Matea. Nunca in ñoña, jamás in ñoña. In Matea, jamás. Ok, amé Chubaca. Vamos. Ay. Bueno, el asunto es ese con Mercurio. Ya. Entonces, todo lo que tenga que ver con, primero, con comunicar, o sea, redes sociales, aparato electrónico. Ahí estoy, con razón, no tengo correo electrónico. Nada. Perdónenme, lo desaparecí, chiquilla. Es un patrón permanente en ti, amiga, sorry. Tenés que ser más comunicativa, yo ya te lo he dicho. Ya, pero es el año del Mercurio retrogrado, como que se ha retrogradado 100 veces el desgraciado. Sí, anda con la pata izquierda Mercurio este año, no sé qué onda, pero de hecho, el retrógrado anterior de Mercurio duró caleta, duró casi un mes, y yo estaba así como, ¡basta! Bueno, el asunto es que todo lo que tenga que ver con eso está en contra. O sea, por favor, no se tengan cuidado con las claves de las tarjetas. Ya. Cuidado cuando recomendaciones. Esto es importante. ¿Qué significa? Bueno, seamos prácticos. Significa que tienes que cuidar tus claves. Lo más probable es que ocurran problemas de pérdidas de tarjeta, clonaciones, bloqueos de transacciones bancarias. Así que tienen que mediar cosas importantes por correo electrónico. Yo les recomiendo que le pongan la opción de notificar que fue leído desde el otro lado, porque capaz que al otro se le vaya la bandeja de spam y no lea nunca el correo. O sea, todas esas cosas que a ti te obligan a corroborar que el otro entendió el mensaje o que recibió lo que tenía que recibir, por favor, hazlo. O sea, todas las medidas de comprobación, tómalas. Ya, todas las medidas de seguridad hay que tomarlas, hay que preocuparse de las claves, de que nadie mire tu clave cuando estás haciendo una transacción en el cajero. Súper simple, de hecho, algo súper práctico. O sea, toda la gente que tiene la cuenta RUT, por favor, cambie la tarjeta, porque ya salió la que es con chip. Cuidado con las clonaciones en esta época, ¿ya? Ya. En Mercurio retrógrado ocurren todas estas cuestiones, que te roba la tarjeta, que se te clona, que se te pierde, que te chupa la tarjeta del cajero, todas esas porquerías ocurren en Mercurio retrógrado. A mí se me echó a perder la aspiradora. Yo sé que es estúpido, pero la aspiradora es lo más importante de la casa. ¿Qué onda? Es que, amiga, tu aspiradora es muy marciana. No es robot. Es súper moderna. Sí. Maldito, oye, Eufy, señores Anker, se me echó a perder a un mes de comprar la puestecita. Chan. Anker. Ya. Palo. Hicimos un baile hace un ratito y... Ya, ahí andamos con el Mercurio arriba. Con el Mercurio arriba con las talleras de baile. Ya. Bueno, pero Mercurio... Hoy con razón no me salen los pasos. Sí, no estamos lentos para procesar también todos los procesos mentales en Mercurio retrógrado, están lentos. Ya, bueno, y las cosas electrónicas también se pueden echar a perder, sí. Se les puede caer internet, que no les responde Movistar, que es clásico, pero igual les puede ser retrógrado. Que descarga la pantalla del teléfono, todas esas cuestiones. Que se le quebró la pantalla del teléfono, pónganle por favor, si se compró un teléfono, ponle templado.
Ponle por favor. La protección, pues cómprale la carcasa. Cómprale cristal templado, si la cuestión te sale cara, la compras una vez al año, invierte, por favor. Oye, pero más allá, hablando ya, bueno, eso pasa con Mercurio y los otros planetas también son similares. Lo que pasa es que de todos los retrógrados... Cada uno depende de la personalidad de cada uno de los planetas. Es que depende de qué planeta está involucrado. Porque, por ejemplo, este de la mente, Mercurio, tecnología y ya. Lo que pasa es que Mercurio es complicado porque estamos en una era donde todo es comunicación. Claro. Entonces, si es que eso está en contra, si tú te dejas de comunicar o te falló la comunicación con alguien, puede involucrar muchas cosas. Puede involucrar trabajo, puede involucrar las comunicaciones en la familia, con la pareja... con los hijos, o sea, todo eso involucra un Mercurio retrógrado que te puede complicar mucho la vida. Entonces, la recomendación es que nos comuniquemos, que reconfirmemos. Exacto. Que el mensaje que tú estás tratando de transmitir sea entendido, aclara las cosas, si es que hablaste una cuestión, confirma que la persona entendió lo que quisiste decir. Exacto. Para que no se transforme en mala... En una mala interpretación, primero. Claro. Y segundo, una cosa súper importante, que a mí me lo enseñó mi maestra. Si tienes algo importante que hablar durante esta época Mercurio retrógrado, si tienes que hacer la presentación de un proyecto, si tienes que resolver una discusión con un familiar o con tu pareja o con un amigo, etcétera, no lo hagas ahora. Hazlo después, cuando el retrógrado pase, porque el Mercurio retrógrado se va a encargar de que la otra persona no entienda bien lo que tú quisiste decir. Y lo entienda mal, y lo malentienda. Y lo siga malinterpretando peor. Y lo peor es que el otro te va a decir algo y puede que tú seas la que lo malinterprete. Eso va a pasar. Eso es peor todavía. Porque probablemente seas tú el problema, amiga, y también no el otro. Es verdad. Bueno, eso es lo importante, chiquillos. Y eso solamente estoy hablando del asunto de las comunicaciones. Hay otros planetas que son más complicados, porque, por ejemplo, Saturno retrógrado, y ahí entro a hablar lo que es agosto. Agosto. Porque agosto es el mes 8. 8. Eso significa que nosotros tenemos a Saturno en oposición. Es como si nosotros pasáramos durante todo agosto con Saturno retrógrado. Ya, ¿qué significa eso? Estoy sufriendo agosto. ¿Cómo sobrevivir a agosto? ¿Ustedes creen que vamos a decir como que dónde comprar el taxi más barato? No, amiga. No, amiga, estas son medidas precautorias, en serio. Prevención con Jesús. Ok, agosto, Saturno. Saturno es el planeta de los procesos infinitos, el 8 acostado. Entonces, ajá, tiene que ver con las cosas que se tienen que ir repitiendo. Ya. O sea, los karmas. Y los karmas, aquí por viene, favor, venga a pagar, yo deuda, necesito amigo, que la gente entienda de que el karma no es todo malo. Lo que pasa es que la gente asocia la palabra karma a algo malo. Existe, claro, el buen karma, el mal karma y existe el dharma. Eso te son a tres cosas. Como la dharmita. Te como mandamos saludos. Saludos a ti. Bueno, el buen dharma es como los regalitos que te van dejando en el camino por haber hecho las cosas bien, ¿no es cierto? Y el dharma es el gran regalo que te da la vida por haber hecho algo muy, muy, muy bueno, y es algo que viene acumulado de tus vidas anteriores. O sea, todas las penas, los sufrimientos, los sacrificios, todos los méritos que hiciste de tus vidas anteriores, así a ti se te paga con el dharma, que es como el pago de los pagos de los pagos. O sea, tú asciendes al nivel superior y ya no volví a sufrir a la tierra. Yo soy de la ignorante chiquilla, no sé muy bien estas cuestiones. Pero ahora ya lo entendiste, ¿no? Sí, lo entendí hace rato. El karma, el buen karma es como cuando, no sé, pues, te portáis bien y, por ejemplo, típico de niño chico, te portaste bien y tu mamá llegó con un regalito. Eso es buen karma, porque hiciste las cosas bien, ¿cachai? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre en agosto? En agosto... Se paga el karma. Depende de lo bueno y lo malo, mijita. En agosto, a ti te hacen acumular buen karma... ¿Por qué? Porque a ti te ponen todos los obstáculos que te puedas imaginar para todo. Todo se te congela porque Saturno, al ser el planeta del karma continuo, o sea, las cosas que se repiten, acá hace que se te devuelvan cosas. Así que cuidado con las personas que están teniendo malas intenciones o que no están haciendo las cosas como deben ser, o las cosas cuando deberían ser hechas también. Si es que tú procrastinaste toda la vida, todo el año en hacer una cuestión, en agosto a ti se te... Amigo, corte el queque, arregle sus cosas. ¿Por qué? Porque Saturno también se le conoce como el maestro, es como el maestro de la disciplina. Entonces, llevar las cosas en regla, las deudas emocionales y materiales, todas esas cosas en agosto a ti te pasan ching, ching, cachín, cachín, todas. Qué bueno todas, que todas, me compré todas. Todas las cuestiones que me compré ahora. Yo se los voy a comentar, todas las cosas que compré, las compré ahora en julio, porque
Muy bien. ¿Ya? Yeah. Entonces, por eso agosto es complicado. Además que agosto, o sea, Saturno lo rige la Tierra. De todos los planetas, el más terrestre de todo. Y el y Saturno tiene que ver como con los bienes materiales. O sea, todas las personas que están esperando que les saliera una casa, un subsidio, o un crédito hipotecario, un crédito automotriz, un crédito para poder estudiar algún posgrado, alguna cosa así, le garantizo que en agosto no va a ser. ¿En serio? Sí, no va a ser. Probablemente en agosto lo llamen para decirle que se lo rechazaron y tengan que pelear por ello, ¿me entendí? Así como, no, pues amigo, yo necesito y volver a como a... Eso tiene un nombre, es como... No es rebatir, ¿cómo se llama? Apelar. Probablemente como que en agosto te toque apelar cosas de platas que tú pediste, ¿cachai? Ya, pero las personas que están en esa situación, ¿qué pueden hacer entonces para sobrevivir? Nada, pasar el trago, pasar el mal trago nomás. Amigo, tienes esperar dos días para juntar plata. En dos días, consíguetela ahora ya, no en agosto. Mira, más que... Ahora. Ah, el bien anda a ofrendar. Lo que pasa es que la lección que te viene a enseñar Saturno en agosto es aprender a que las cosas son como tienen que ser. Aprender a ser paciente, tener tolerancia a la frustración, que es algo que las generaciones que son un poquitito más jóvenes que nosotras, amiga, no tienen. No tienen tolerancia a la frustración. O sea, no, porque nosotros somos millennial, pero es como la generación que viene abajo, que no me acuerdo cómo se llama. Mi hermana alguna vez. Ya, pero que hay dos millennial también. Pues están los millennial de que nacieron en dictadura y los millennial que nacieron en democracia. Los que nacieron en democracia son los mal. Y después vienen los centennial, que ya son más chicos todavía, pues tienen como ¿cuánto? 12 años, niñitos, 14 años. Ya, pero eso, eso pasa con alto, porque hormonas y ellos están con un Saturno retrógrado permanentemente. Pero se supone que los millennial vienen del 80 al 98. Y después vienen los centennial, por eso te digo. Ah, no, igual, están grandes los centennial. Sí, pues mi hermana centennial, pues si tiene 19. Ya. Y esos son los... Bueno, esos son... Por eso le digo, todo lo que tiene que ver con compromisos materiales, y eso involucra también matrimonio. Ojo, la gente que quería matrimonio por civil, o que quiere matrimonio así... ¿Matrimonio? No le extrañe que le vaya a salir complicado, que no le vaya a salir todo como quiere. Por favor, yo le digo siempre, agosto un pésimo mes para casarse, no lo haga. ¿Hay gente que se casa en agosto? Hay amigas, se casan todo el año. ¿Y hay gente que se casa? ¿Hay gente que se está casando? Sí, aún, amiga. No, está bien. Está bien. Si quieren, así que por eso le digo, agosto es complejo. O sea, complejo. Eso estamos hablando de la sobrevivencia planetaria de la cuestión. Y todos vamos a tener que sobrevivir a eso. Sí. De hecho, ahora creo, no estoy segura, tendría que revisar, parece que viene Marte retrógrado en este mes. Y Marte retrógrado es todo complicado, porque significa que tienen que aprender a contar hasta 100 antes de pelear con nadie. Porque Júpiter retrógrado, que nosotros pasamos ahora por un Júpiter retrógrado, significa, por favor, no seas impulsivo. Porque Júpiter es impulsivo. Ya. Es impulsivo, es el que hace y después, o sea, como que... ¿Cuándo pasamos ese? Habla después, piensa lo que habló, ¿cachai? Ya lo pasamos, creo que hace unas par de semanas atrás. Entonces, como que este invierno ha sido, pero... Bueno, este año en general ha sido fuerte y yo les quiero dar otra recomendación, porque una de mis amigas está estudiando mucho sobre lo que son las acciones, sobre invertir en la bolsa de comercio, cómo mejorar la economía, y me contaba que se viene fuerte, entre comillas, o sea, igual son siempre estas cosas, la gente, ¿cómo se le llama cuando empieza como a apostar de alguna forma de lo que viene? Sobre todo de las acciones, están especulando. Especulaciones. Son especulaciones. Evidentemente, esto varía, pero la tendencia, probablemente a fin de año, lo que se viene es algo económicamente fuerte, porque se viene crisis. Si sigue todo como está, y el próximo año puede ser un poquito más complicado. Así que lo ideal es que, mejor si es que no le dan el crédito, no se endeude, pague las deudas. Que sabéis que en esta época, más encima, yo siento que nos estamos copando de endeudarnos para bienes raíces. Con suerte, un auto, porque para una casa está imposible comprar una propiedad en este país. Está caro. Imposible. Bueno, otra te están pidiendo unas rentas mongólicamente altas, ridículas. Así como, no, entre usted y su pareja, si es que te vas a vivir con él, si que en el fondo tú estás declarando que tú con tu marido vaya a comprar una casa, te están pidiendo, no sé, por ejemplo, ser copropietario con alguien. Copropietario, exactamente.
Una amiga me contó hace 2 años atrás fue esto, para comprarse una casa chiquitita en Vitacura, pero es una casa vieja chiquitita, o sea, ni siquiera las nuevas. Le estaban pidiendo como renta mínima, entre los dos tenían que hacer 5 millones de pesos. Ah, ya. Adiós. Vámonos al barrio más pobre nomás. No, hay que arrendar nomás, pues si no se puede invertir ya en este país, imposible. Más encima con el nivel, lo que tú estás diciendo, nivel de especulación. Estamos pasando por un momento a nivel mundial que ya venimos, no sé cuántos, amiga, llevamos 20 años especulando en torno al terrorismo desde la caída de las Torres Gemelas, ¿cachai? La especulación económica, primera ítem, terrorismo. Y eso hace que fluctúe la venta de acciones entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Ahora súmale que este año la especulación entre ¿en qué está? La relación entre Estados Unidos y China. Estados Unidos es el problema. Estados Unidos, China. Estos gringos, por Dios. Entonces, imagínate, no podía especular nada, porque un día las ventas en China de las acciones están así y el otro día Estados Unidos está así. Juegan sucio. Por eso seamos más conscientes, juntemos más platita, no gastemos ahora, no necesitamos cosas. Y yo soy la peor en ese sentido, porque dándole la recomendación. Yo no gasto en nada, yo ni siquiera tengo tarjetas de crédito, güey. Y me gasté cosas porque ahora... Muchas influenciadoras internacionales del mundo de la música, mundo de YouTube, el mundo de... la moda. De la nada. Y de la nada. De la moda, las It Girls de redes sociales, están sacando colecciones de cosméticos y de skincare. Y yo compré. Ah, no, qué raro. Bueno, por fin la Kylie Jenner, esta cabra chica, esta del clan de las Kardashians, ya relanzó su línea de skincare que tenía agotada hace un par de meses, y además a esto le sumó una colección de cuidado para el cuerpo, pensando más que nada en el verano que están viviendo en Estados Unidos y en el hemisferio norte del globo. Estaban agotados todos estos productos y a mí me interesaba mucho comprar y conocer lo que era el skincare de la línea de cuidado facial que lanzó. Especialmente porque muchos de los productos que tienen están comparándolos con los de Tatcha. Entonces fue como, ya, quiero probar, quiero saber si es tan real eso. De todas maneras yo... ¿Pero en qué sentido lo están comparando? Hice la tarea en las formulaciones y en los formatos de los productos y en las texturas. Hice la tarea, revisé en estas páginas que se llaman CosDNA, en Skin Carisma, el análisis de los ingredientes de los productos, y hasta ahora se ven bien buenos. Pero necesito probarlos, necesito que me lleguen para la foto bonita de Instagram, para comentarles cómo es y para ir conociéndolos. Me gustaría hacer también este unboxing, probablemente con la Jesu aquí mismo, puede ser, si no, en algún video, porque siento que soy demasiado prejuiciosa con esta niña, porque como es tan mediática, como que siento que todo es chanta. Es que, a mí lo que me pasa... Es como que le tengo un resentimiento y siento que puede... Espero que equivocarme. Y si no, tener los argumentos reales para poder rebatirlo. Que sabes que es lo que me pasa a mí con todo lo que es el merch involucrado con las Kardashian, incluido cosméticos. Yo siento que ellas ni siquiera lo ocupan. Yo siento que ellas ocupan otras cosas. Sí, entonces, no, como... ellas usan la perla por ahí. Claro. Y que se mandan a hacer crema. Contrataron a unos esclavos. Gente para que le hicieran sus propios cosméticos. Entonces, como en realidad, amiga, no te creo que tú en realidad estés ocupando tus propios productos. Probablemente. Bueno, y por ese mismo prejuicio, siento que debo conocerlo. Muy bien, me parece. Ahora, otra más que sacó una línea lanzó hace poquito un nuevo producto de su línea M, la Michelle Pham, esta conocida youtuber que es famosísima porque fue de las primeras en hacer tutoriales en YouTube, y es bacán, es seca. Lanzó un producto que es muy bacán. De hecho, ella fue una de las que a mí me acercó también al mundo del skincare, porque ella era súper preocupada de los productos. Ella mostraba sus rutinas faciales. Ella es taiwanesa, me parece. Bueno, no recuerdo bien el país específico de dónde es. Si es que es de Taiwán, si es que es de... No sé, se me olvidó. Da lo mismo. La cosa es que tiene como una cultura que es asiática, donde que responde a esto de un cuidado mucho más específico, mucho más natural, mucho más preocupado, que lo combina junto con la alimentación para que sea un completo de todo. Ella, la Michelle Pham. Y su línea se llama M,
ella lanzó una línea de cosméticos. De hecho, fue una de las primeras youtuber en lanzar una colección con Lancôme. Fue la que dio el pie adelante para generar estas instancias, esas de colaboraciones. Esas colaboraciones. Yeah. Y lanzó ahora algo que me llamó la atención, pero así como mi explosión. Una explosión cerebral. Cerebral, bien, de emociones, de felicidad. Quedó descerebrada, mi amiga, muy bien. Lanzó un rubor, un serum rubor. Eso me gustó, porque yo ya con la serum foundation yo estoy enamorada, pero serum rubor. Serum, wow, rubor. ¿Y qué es lo que es esto? Es un rubor que tiene ingredientes activos que actúan como un serum, un tratamiento específico, súper lindo. Y me encargué un colorcito, entonces también se los voy a mostrar. Quiero investigarlo mucho más y leerlo y sentir la textura, porque yo vi un en vivo. Esta chiquilla lo lanzó en vivo y me le compraste todo. Porque la sigo y porque ella, gracias a ella, por ejemplo, conocí SK2 y muchas marcas así que me dio alergia. Pero igual, es como fue mi primera ventana, porque no sé, hace 8 años, 10 años atrás fue como la primera que empezó a mostrar este tipo de cosas. Fue bacán. Me gustó bastante. Y Michelle Pham la amo con la vida. La otra colección que salió fue la de Chiara Ferragni. ¿Tienes algo que decir respecto a eso? Me encanta. Es linda. Amo. Amo porque yo sigo a la Chiara desde hace como 4 años y la amo. Es bacán. Con la vida. Y me encanta que haya sacado una línea de maquillaje con Lancôme. Aunque es Lancôme, me da lo mismo. El punto es que es de la Chiara y yo la amo. Punto. A mí me pasa quiero conocerla. Yo no la he ido a probar, pero me pasa que en general las sombras de maquillaje de estas marcas más. De lujo, entre comillas, no son tan buenas, por lo general. No, es que vamos a hacer un paralelo, amiga. El problema de Lancôme es que es de costo producción casi low cost, pero tú pagas el royalty a la marca. Yo no encuentro que Lancôme sea espectacularmente bueno. O sea, si lo comparamos con otras marcas de lujo, como por ejemplo Dior o YSL, a mí me gusta mucho YSL, sí, queda espectacular en las sombras. Sí, pero ¿cachai? Es que... O Sisley, Sisley es bacán. Este es el intermedio, ya, pero Sisley es impagable. Esa cuestión es absurdamente cara. Porque claro, está Lancôme Clinique, están como en esta... Sí, Lancôme Clinique dentro del lujo está como... Están como en el inicio, es como lujo barato. Lujo barato, exacto. Después viene un lujo que es medio, que viene a ser como... ¿Como NARS? Claro, como NARS. También, MAC. Bobby Brown. MAC lo tiraría lejos, porque esos locos no. Yo no sé por qué MAC es considerado lujo, porque hasta Maybelline es mejor que MAC. Es todo el rato. Sorry. No, pero cachai que bueno, puede ser NARS, que sería un lujo también como Clinique, no sé. Pero después viene lo otro que vendrían a ser Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, Givenchy. Oh, Chanel. Otro tipo, y es otra cosa, porque eso es lujo. Sí. ¿Cachai? No, hay lujo en producción cosmética, y lujo en y marca. Son buenos. Y lujo en historia, o sea... Hay cosas súper buenas. No hay nada que hacer, o sea, como que a uno le regalen un labial Yves Saint Laurent, tú ni lo probaste, ya sabéis que es bueno. Y después de eso, viene algo que es el lujo inalcanzable. Claro. Que vendría a ser La Mer, Sisley, viene a ser... Ah, es que hay unas marcas La Prairie, después vienen esas que son ya... Estúpidamente caras, son ya inalcanzables, la marca japonesa. Claro. Lujo japonés. SK2, claro. Ahí vienen otras cosas que son más... Shiseido, pero Shiseido. Ah, claro, realidad. Porque Shiseido igual tiene como... Tiene un low cost. Tiene low cost, tiene para todo. Bueno, claro. La cosa es que viene Lancôme, pero lo que sí voy a rescatar es que este tipo de maquillaje, por ejemplo, lo de Maybelline, lo de Lancôme, lo de Clinique, que sacan paletas de sombras de maquillaje que no pigmentan tan fuerte, al igual que Natura... Por ejemplo, que es otra de las marcas... O las marcas asiáticas en general, que también pigmentan suave. Que no pigmentan mucho, que uno puede decir como esta cuestión no pigmenta nada, es mala calidad. A mí lo que me gusta mucho es que es especial para las personas como... Que no son make-up. Que no se maquillan mucho. Y exacto. Porque si se compran una paleta de maquillaje como la de Urban Decay o como las de, no sé... Bobby Brown es súper pigmentado también. O Inglot, sí. Inglot es pigmentado. Inglot es súper pigmentado. O que están enamorados o desean una paleta de Huda Beauty. O no sé. Estas paletas, tú tocas
la punta del pelito de la brocha. De la brocha y te deja. Y si no sabes maquillar, te dejas la cagada de uno. ¿Sabes con qué me pasa eso? Con Anastasia. Anastasia, bebé. Anastasia es acuático. La pigmentación es tan intensa que si no sabes manejar eso, no te conviene. En cambio, las otras que pigmentan menos, te ayudan a construir el maquillaje. Y si es que necesitas algo más intenso, bueno, te aplicas otra capa más y se puede construir capa por capa. ¿Sabéis qué es divertido? Porque yo el fin de semana justamente estaba hablando de esto con mi vieja, porque le regalé a ella unas paletas de maquillaje de una marca asiática. ¿Ya? Y me decía, pucha, ¿sabéis que no pigmentan nada? Yo le dije, mamá, es que es ideal para ti, porque tú no sabes maquillarte. Y tú no quieres aprender, no quieres tomar un curso de maquillaje. Tú te quieres maquillar como una persona a diario, como cuando uno va en el metro, en la micro, claro, que uno pa. Y como tiene poco pigmento, hay menos riesgo de error de quedar como un payaso. Entonces, lo encuentro fabuloso. O sea, porque a mí me pasa con el maquillaje coreano, pues. O sea, Etude House, por ejemplo, sí. Peripera, Trippy, Vaya, todas estas marcas que son como de moi, pero suavecita, a mí me encanta porque yo tito un poquito y ya listo, chao, se acabó. Claro, es que también depende de la personalidad, porque claro, si vas a quedar como un payaso, da lo mismo, bacán, pero que sea el payaso más fabuloso. Pero un payaso bien hecho, fabuloso. Po, amiga. Claro, ese no, es el punto. Es que está el por punto, eso, porque yo he visto unos payasos en la micro que son impresionantes. Por eso siento que la paleta de la Chiara Ferragni va a tener mucho éxito, porque es ideal y porque te pigmenta mucho, porque tiene de todo un poco y tiene unos colores bastante bonitos. Es que es ideal para el usuario promedio, además de que igual lo que yo he visto, por lo menos, de lo que fue el evento del lanzamiento de Chiara, de lo que vi que subió la Cote Soy Lady Ganga, o que subió la Manu, que subió la Nan, que creo que también estuvo en el evento, que hasta las brochas eran como más fáciles de ocupar. Entonces, para una persona de usuario promedio que no tiene un curso de maquillaje, o encuentro que es fabuloso, porque además esta paleta no solamente tenía sombra, sino que también tenía labial y también tenía colorete. Sí, pues tiene labial y tenía todo incorporado, una paleta preciosa, es súper fácil de ocupar. Y no, yo la amé. Que dije que era Ferragni, chao. Es como cuando sacó su línea de zapatilla. Muy lindo. Ya la amé. Fin. Bacán. Yo no lo he probado todavía, pero voy a ir a darme una vuelta si es que todavía queda, porque igual es una edición limitada. Súper limitada. Ahora, la otra que lanzó hoy, anunció hoy, ya la preventa de su línea de maquillajes, fue Lady Ganga. Lady Ganga. Lady Ganga, pato. Grande Cote. Eres grande Cote, muy Cote, bien. Cote, te pensamos. Te pensamos. Lady Gaga lanzó una línea que se llama House Labs. .com, para que lo revisen, una línea de maquillaje, labiales, sombras de ojos y lápices definidores de contorno de labios, y me pareció hermosa, es que fabulosa. Si viene de Lady Gaga, yo le compro todo. No, y lo otro, ¿sabes lo que me gustó? Es que el Instagram de House Labs, me parece que se llama, lo voy a confirmar. A ver si Fakir puede ponerlo en Oh, qué hermoso. Ahí está. Ya, hermoso. Si se fijan, esta colección hermosa. Oye, hasta el envase. Pon el Instagram, porque en el Instagram es como cuando lo lanzó Rihanna, Fenty Beauty, también me encanta. Lo que me gusta mucho es que están subiendo las fotos de Lady Gaga y de sus modelos. Sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de arreglo fotográfico. Se llama House Labs. Esa es una. Y busca House Labs. Ahí está. Mira, House Laboratories. La primera foto, chicas, los invito. Quienes no están viendo esto a través de YouTube, lo pueden buscar ustedes. La fotografía que subió el día de hoy, que estamos a 29 de julio, wow, 2019. No tiene filtro eso. No tiene filtro, y se notan los poros de la piel, se nota el No está diluida la superficie, está como y texturizado. Y muestra la realidad de lo que pasa en cualquier persona que se maquilla. Al nivel de Lady Gaga también, porque eso es lo que hemos dicho con la Angie desde el día uno que empezamos a colaborar juntos acá en la radio siempre. Que la base de un buen maquillaje es un buen skincare, porque justamente la cantidad de maquillaje que ocupan personas como Lady Gaga, ¿cachai? Sí, esa chica necesita muchísimo. Esas chicas tienen que hacer faciales diarios para poder restaurar la piel.
Y lo que me gusta es como muestra la realidad de un maquillaje de Instagram. O sea, amiga, no es la piel sin poros, es una piel real. Lady Gaga tiene una piel como la tenemos tú y yo, con poros dilatados muchas veces. Y los colores que muestran son súper pigmentados, súper bonitos. Da una propuesta mucho más especial. Hermoso. Y obviamente compré la preventa. Me... Y espero que me llegue también. Me entonces... recuerda, ¿sabéis que esa foto que sube ahí Fakir me recuerda al video de Kill This Love de Blackpink? ¿Tú cachai el maquillaje que le hicieron a Jennie? A Jennie, sí. ¿Sí o qué no? Qué bonito, me gusta. Mucho, bastante. Entonces, esta línea me parece súper bonita porque además los swatches de las sombras de ojo de los labiales se muestran obviamente en todos los pigmentos de piel. Piel morena, piel negra, piel blanca, ¿cachai? Para que ver cómo se ve el color. Y estoy enamorada de esto y le tengo toda la fe. Cruelty free, libre de parabenos, libre de toda la... Es vegana la línea. Libre de los siete, como dicen. Libre de los siete. Es hermosa y le compro todo a Lady Gaga. Le compro todo. Quiero que llegue, venga para acá y estoy emocionada. Pero sabes que es súper importante lo que tú mencionas, que hacen los swatches en los distintos colores de piel. Porque gracias. A mí me pasó, por ejemplo, que yo el año pasado estuve muy terriblemente tentada de comprarme la línea completa de Born, que es la línea Born, es Born to be Glam, si no mal recuerdo, que es la colaboración que hizo BTS con Beauty Cosmetics, que es la línea de lujo cosmético que sacaron. Que no es lujo porque no es tan caro, pero más que nada lujoso en el sentido de los envases, de la presentación, porque ellos también sacaron Serum Foundation y todo eso. Pero ¿sabéis qué es lo que me pasa? Cuando yo busqué swatches, hasta en YouTube, no encontré swatches en todos los colores. Y de hecho, a mí me dio mucha pena ver que en el fondo... Los coreanos no piensan en la gente que no es blanca. No es eso. ¿Sabéis cuál es el asunto? Es que Beauty Cosmetics es una marca que no es top de línea en Corea, pero está tratando de crecer. No es como Jungsae-mul, por ejemplo, que Jungsae-mul es una, o como Hera Seulista, que son marcas top de línea en maquillaje allá. Ellos intentan expandirse a Occidente y, por ejemplo, ellos lo que hicieron fue mandarles los unboxing completos, onda, las líneas completas de esa línea que se lanzó el año pasado, que no era solamente maquillaje, sino que también era skincare, eran las dos. Se las mandaron a youtubers conocidas de Estados Unidos. Y ellos, obviamente en su ternura de intentar abarcar la mayor cantidad de escala de colores de piel, se la mandaron a chicas youtubers que eran de piel de color. Y ellas lo único a lo que se dedicaron fue a ridiculizar las líneas cosméticas, porque ellos decían que en el fondo no era una línea cosmética para gente occidente, que era para gente coreana, pero más bronceada. Porque en el fondo no les daba la paleta de color para gente de piel de color. Pero igual, pucha, lo encontré un poco triste porque yo ocupo Beauty Cosmetics. Esa discusión de la gama de colores ha tocado fuerte los últimos dos años. Bueno, todo este año sobre todo. Y pasó con el lanzamiento de los colores de la mayoría de bases de maquillaje de las distintas marcas que han lanzado nuevas colecciones. Si no vienen las 36, 54 posibilidades de color o quizás más, no la celebran. Y por eso la Fenty Beauty tuvo mucho éxito. Porque Fenty Beauty tiene una gama de colores impresionante. Además, o sea, el formato, porque casi todo en formato stick. Entonces es más fácil de ocupar y no, todo. No, y además de eso, tiene la opción de bases para pieles negras. Claro, entonces como que todo el mundo está aplaudiendo eso, de que haya multirracialidad en los tonos de las colecciones de maquillaje. Y por eso están ridiculizando todas las marcas, Too Faced, americanas y todas. Porque si no van a tener para todos, están siendo racistas. Igual es un poco racista pensar así. Así como tu cosmético es asiático, a mí no me sirve porque soy negra. Igual lo encuentro racista, es como... No, pero igual... Es un autorracismo. No, pero me parece bien la discusión, que se amplíe la gama de colores y que traten de abarcar en todas las personas. Por supuesto que sí. Ahora, los asiáticos tampoco les vamos a pedir que esto están avanzados en tecnología unos 20 años, en skincare unos 20 años, pero están atrasados En maquillaje, ¿no? Y están atrasados en clasismo y en su mentalidad. En xenofobia y en una cuestión de color. Machismo.
Claro, máximo. Están súper atrasados en ciertas cosas, pero están avanzados en otras. Y bueno, tomemos lo malo, dejemos lo malo. Y están tratando de avanzar. Es una pena que no la hayan hecho el review, porque está bien que las personas revisen los productos y que hagan una crítica de lo que significa, por ejemplo, oye, está el tono, no existen los tonos de color para abarcar toda la gama que existe acá en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país mucho más cosmopolita, multiracial, ¿no? Chile, claro, también. Pero que hagan la prueba de los productos. Pero que hagan la prueba igual. Y que vean si es que son buenos o malos. O sea, como que, pucha, a mí lo encuentro fantástico, fabuloso, pero falta más gama de color. Porque, no por me ejemplo, sirve, a mí lo que pero me lo pasó encuentro bueno. Era lo que yo te decía. Necesito. Yo quería ver los swatches para poder comprar la bendita línea. Y los únicos swatches que estaban en YouTube, que eran relativamente serios, eran de asiáticas. Porque la otra lo que hacían era ridiculizar el producto, ¿cachai? Entonces, yo nunca finalmente terminé comprándolo. Bueno, eso es racista también, que ridiculicen un producto asiático porque no tiene los colores, sin entender el contexto también de lo que significa eso. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa ahora que BT Cosmetics, en la colaboración de BTS con el perfumista de Guerlain, que es Les Subtils? Sí, el perfumista de Dior y Guerlain hizo el perfume de Les Subtils, que es la línea de perfumes nuevos de BT Cosmetics, que son unisex, que son, pero, bueno. ¿Lo has probado? Te morí. Es que yo conozco a alguien que ya los tiene, pues, niña. ¿Quién los tiene? La Fran Méndez, pues. Ay, ¿verdad que esta loca viajó y se los trajo de allá? No encargó. Bueno, yo amo Guerlain. Tengo uno de mis perfumes favoritos. Es que te morí la calidad del perfume. Yo es decía, que Guerlain es la casa de perfume, sí, que queda viva como perfume. Y que no es como de perfume que no es artesanal, es no industrializado. Real. Exacto. Bueno, es que yo amo el... Si ustedes vieron la película El Perfume y vieron cómo se hacían los perfumes con las esencias, quiero que se imaginen eso cuando piensen en Guerlain. Es así como lo hacen. Y Guerlain hace unos 7 años atrás, 6 años atrás, se fue de Chile. Se fue. Y me dejó Nos viuda. Dejó viudas. Viuda. Pero igual tengo todavía mis meteoritos, tengo todavía para sentir el aroma. Igual yo sé que se pueden estar muriendo, pero los tengo porque huelen rico, porque el fresquito es hermoso. El package era espectacular. Y mujer, bueno, el perfume que yo amo de Guerlain se llama Insolence y que huele a violetas. Como la línea de los cosméticos tiene un olor muy particular. Sí. Que lo amo. Amo las violetas, los dulces pololeo que las abuelitas comían. Eso huele esto y lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo con la vida. Bueno. De hecho, me gusta el champú de Lush, el Daddy Go, solo porque huele a violetas, igual que el perfume de Guerlain. Mujer de las violetas. Oh, lo amo. Pero bueno, entonces, en vísperas del lanzamiento de esta línea de perfumes de la colaboración de BT Cosmetics con BTS, de hecho, el lanzamiento se hizo primero en Corea. ¿Ya? Relanzaron toda la línea cosmética de nuevo, esa línea como de lujo, entre comillas, la relanzaron toda de nuevo con un package nuevo que es espectacular, nuevamente. Y hicieron el lanzamiento en Sephora París. Oh, oui. Je ne parle pas beaucoup le français. Así que BT Cosmetics está llegando a París y se está esperando que se haga el lanzamiento en Sephora Estados Unidos. Dios quiera. Comparto mi maleta. El primer tips que yo le di, chiquilla. Comparto mi maleta. Compartomimaleta.com. Si quieren hacer sus encarguitos, ahí pueden ver eso. Oye, está muy entretenido este programa. Nos faltó el tecito, por eso el misceláneo, porque queríamos abarcar todo un poquito. Y ya se nos está acabando. Sí, pues. Oye, pero antes que se acabe, quiero hacer la recomendación que me había pedido acá la sociedad. Sí, hágame la recomendación. Es que es como una anti-recomendación. Ya. Porque es una buena recomendación, pero me da rabia al mismo tiempo. Pero igual me gusta. Esto, hablando en del primer bloque, donde le pedí a la Jesús que hiciera una recomendación de una o de serie, aplicación, o de una aplicación serie, o de lo que quiera. Ya. Voy a recomendar una aplicación y voy a recomendar una serie. Primero voy a partir por la serie, que esa es la anti-recomendación que quiero hacer. Porque hay gente que dice, ¡ay, pero si yo la amo! Yo, weón, los amo, odio. Los amo, no sé qué cómo explicarte esta serie, porque me dan ganas de matarlos a todos, pero los quiero al mismo tiempo. ¿Ya? Es una serie de Netflix que se llama Una noche de primavera. ¿Ya? Que es la historia de, que no me quiero mandar un spoiler, pero es la historia de dos personas, obviamente, que cada una tiene su historia, su vida, y estas personas se conocen y empieza a quedar la escoba, porque ellos dos transgreden absolutamente todos los valores sociales de cómo debería ser una pareja. ¿Follan? No. Sí, sí, sorry, sí. Perdón que le diga eso. Lo que pasa es que los dramas orientales, coreanos específicamente, bueno, orientales en general, no, pero eso no se hace, mijita. No, sí, ocurre. Pero no, además, el no, tema no ahí muestran, eso no va en otra cosa, porque en el fondo es
una chica que lleva una relación de 10 años con alguien que conoce a otra persona nueva. Y esta persona nueva arrastra una historia que es muy desaprobada socialmente allá. Ay, quiero verla ya. Y no quiero llegar, yo voy a llegar hasta ahí nomás porque... Me tentó. Te voy a decir algo. Yo te juro que me vi todos los capítulos con sangre. Onda, me sangraban los ojos porque el nivel de machismo y dan ganas de matar... Mira, te va a pasar lo mismo que a mí. Yeah. Mi resumen de la serie es el siguiente. Todos los capítulos a mí me dan ganas de subir a los papás de los tres involucrados en este súper triángulo amoroso. Ya, yeah. los papás de los tres los quería subir a un barco y hundirlo en el Pacífico. Ya. Yeah. Eso es lo que yo quería. Subirlo al Titanic. Volver al pasado, subirlo al Titanic y... Y estrellarlos allá en el Polo Norte, ¿sí? Te juro, eso es lo que yo quería hacer con los papás de ellos. ¿Y cuántos capítulos son? No me acuerdo, parece que son como 12, 13. Ah, ya, hermoso. Sí, no, pero fue como... como que quiero, no quiero seguirlo viéndola, pero tengo que terminarla. Era como... ¿Por qué son así? Te juro, o sea, como lo más anti-yo que hay esa serie, pero la vi igual. Pero igual era como ya, en momentos así como fancy, así, ay, que son tiernos, puta, los buenos imbéciles. Así, te juro. Ya. Ya, esa es como la anti-recomendación. Y la otra recomendación, por eso te digo, una recomendación muy K-pop. ¿Ya? Para las que me siguen acá y que escuchan K-pop y que son ARMY full fan de BTS, hay una aplicación que se llama Weverse. ¿Ya? Weverse, que es una especie de Twitter, pero solamente de la comunicación, de la comunidad ARMY. ¿Ya? No involucra ningún otro fandom de nada y ahí aparecen los miembros, en verdad, hay que decirlo, los miembros de la agrupación de BTS, o sea, todo, son súper activos respondiéndole a los fans. Ay, qué tierno. Sí, porque ellos en redes sociales solamente son activos en Twitter. Pero Twitter, como todos ustedes bien saben, es como una aplicación para... ¿Odiar? Odiar, exactamente. Entonces ellos, ¿qué es lo que hicieron? Crearon su propio Twitter, que es Weverse. Y ahí son súper activos interactuando con sus fans. Y es muy bonito verlo, tengo que decirlo. Qué bonito. Precioso. Es como la recomendación que tenía que hacer. Y bueno, llegó el momento... Llegó el momento. Este es el momento para irnos a otro mundo. Porque nosotros somos un mundo aparte cuando estamos acá. Pero vamos a hablar de otro mundo ahora. Vamos a hablar de mundo calzado. ¿Mundo calzado? Hablemos del mundo calzado. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram, mundocalzado-2019, o también en su web, www.mundocalzado.cl. Y estamos de vuelta. Volvimos. De otro mundo. Oye, la paso muy bien contigo, Jesús, me encanta. Ay, yo también. Me encanta toda esta cuestión de la vida. Ya vamos a hacerle un pequeño resumen a las personas. Sean buenos en este agosto que nos viene. Contrólense con sus gastos, cumpla con sus compromisos. Es la única cosa que usted tiene que hacer en agosto, porque todo lo que usted diga, ay, esto está cuándo y cómo lo arreglo, amigo, no lo puedo arreglar. Porque es karma y tienes que vivirlo este mes, punto. Porque así es agosto. En agosto uno paga. Y rompan karmas también. Pues si alguien le hizo daño, corten esa cuestión de vuelta. Si usted se sigue vuelta. Equivocando en lo mismo, sí, deje de hacerlo, pues. Por favor. O sea, si alguien te... No sé, a mí me pasó una vez. Bueno, como me ha pasado muchas veces con el taxi. Taxi Amors. Que me dieron billetes falsos devueltos. Yo no sé cómo tan rata me pasaron 3 lucas devueltos y eran billetes de lucas falsos. Ratas. Así como, ¿cómo de lucas me pasan un billete falso? Pero es que son muchos billetes de lucas que ellos van lavando, pues, amiga. Bueno, el punto es que la gente no revisa si son falsos o no los billetes de lucas. Uno se preocupa de los billetes de 20 y de 10 nomás, ¿cachai? Igual es plata, lucas. Es un pasaje de metro. Eran 3 lucas. Son 3 viajes, entró en Santiago. Es que, obviamente, cuando lo recibí me sentí muy frustrada porque, pucha, no me sobra la plata tampoco. Tengo que trabajar todos los días, me levanto la mañana y la tarde y si me gasto toda la plata es porque la trabajo. Real. Por el fondo. Y la cuestión es Real. que la cuestión es que
Tres lucas falsificadas. Tres lucas falsificadas. Y que igual las necesitaba. Y al final, filo, no las rompí nomás. ¿Para qué se le va a entregar a otra persona? Para que después, no sé, como que igual las personas tratan de transmitir. Es como que pasársela y devolvérsela para sacarse como del cacho del asunto. Pero si es que seguís como repartiendo esa cadena de estupidez y de estafa, en verdad siento que era mal. Después dije, te va a devolver. Dije así como, no, mejor la voy a romper porque no puede ser que esta cuestión ya filo. Rompí las tres lucas porque además qué vergüenza pagar el cargar la VIP y que te digan. Que vengan, oiga, esta cosa es falsa. No, hay que romperlo por una cuestión de que nadie más lo reciba. Sí, ¿cachai? Romper el círculo, por favor. Así que si en alguna vida pasada le di plata falsa a alguien, me llegó ya de vuelta las tres lucas. Y la rompí. Y corté con ese karma asesino porque no puede ser que reciba de vuelta. Así que si a usted en algún momento le viene esa persona que en algún o que quizás tú hiciste algo, le hiciste daño a una persona, le hiciste bullying y te llega bullying de vuelta, está en ti cortarlo. O al revés, pues si alguien te hace bullying... Claro. No le sigáis la, no siga la corriente. No le sigáis la corriente, córtelo. No, no es necesario. La corriente. No es necesario, no hace falta. No de gente falte. Así sobra. Cortemos las malas vibras de la gente, seamos nosotros como el fin de eso para que no se transmita, porque cuando hacemos que estas cosas reboten, lo que pasa es que jodemos. Tú tienes que pensar que, mira, es una cosa que realmente a nadie se le ocurre. Cada mes comienza un nuevo año. Hasta el mismo mes del año que sigue. Por lo tanto, tú lo que hagas en este agosto, igual que todos los meses para atrás, tú lo que hagas en julio, lo que hagas en junio, da lo mismo. Eso es lo que va a marcar la tónica de todo el año hasta que llegues al próximo junio. Mira, o al próximo julio. Eso es sí, pues. Como en el mundo energético, espiritual, uh-huh. En el de la sobre vida. Todo agosto. Lo que tú hagas en agosto va a marcar la tendencia de todo tu año hasta llegar al próximo agosto. Por eso te digo, piénsalo dos veces antes de que seguir en un círculo y vicioso. Y corten los círculos viciosos. Yes. Eso. Ya, queridos. Así que eso. Chicas, les tengo un último datito. Díganlo hoy, una voz, ¿no? En julio. En julio. Oh my god. Solamente por julio. Quedan poquitos días para terminar julio. Margot, dos días. Y les digo que en julio las sucursales Covax son lugares que premian. Cotiza tu Chevrolet 0 kilómetro y estarás participando. Compra y tendrás muchas más opciones de ganar un viaje a Nueva York, Las Vegas, Cancún, Cartagena de Indias. Yo quiero. O Río de Janeiro. Ven hoy y aprovecha las oportunidades. Participa en nuestro increíble sorteo. Visítanos en www.chevroletcovax.cl. Así que aprovechen, chicas, de ingresar a la página y participar. Oye, pero por un viaje, mira, por un viajecito igual me endeudo. Igual. Jodiendo toda la lata, no nos endeudamos. Pero igual. Igual. Voy a finalizar este programa. Muchas gracias a todos los que escucharon, que llegaron al final de este capítulo. Nos vemos la próxima semana en este nuevo horario de 9:30 a 10:30 de la noche. Obviamente, si es que no lo vieron en vivo, lo pueden escuchar en Spotify. Pueden compartirlo, darle like en YouTube también. Comentar, hacer... ponerle los corazones y todas las magias que las redes sociales les permiten a los programas. Compártanlos con sus amigos si es que les parece interesante. Y quiero agradecer principalmente a la Jesús por haberme acompañado el día de hoy una vez más. Ah, es que esto es como de la exclusiva, porque es como... Este es como un horario que nadie tiene. Es como un horario. Un late prime. La próxima semana se viene entretenido porque vamos a traer a dos personas muy interesantes. ¿Una o dos personas interesantes? Dos. Oh my god, este programa así me va a encantar. Nos vemos la próxima semana. Yeah. Muchas gracias por estar aquí. Síganme en redes sociales geekandchick@geekandchick. También pueden leer todo lo que escribo en geekandchick.cl. Que no escribe poco esta mujer. Y también pueden seguir a @doctorbeauty. Ah, me siga, hablo pura pues. Y eso, besitos a todos. Nos vemos la próxima semana.